Para estar informado, cada mañana La Romana al Día, con un compendio de noticias locales, nacionales e internacionales, entrevistas, comentarios, análisis y deporte. Comunícate con nosotros llamando al 809-858-1048. La Romana al Día, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, por Puerto TV, Canal 8 de Aster. Muy buenos días en este martes 16 de febrero, y nosotros, como siempre, agradeciéndole a Dios la oportunidad de un día más de vida y salud. Hoy el pueblo dominicano amaneció feliz porque llegaron las primeras dosis de vacuna contra el coronavirus. Francis está feliz y todos estamos felices. Yo estoy incómodo. ¿Está incómodo? ¿Y por qué? La primera persona que debió vacunarse públicamente, eso es público, ya se vacunó el primero ahorita. Sí, un militar. Debió de ser el presidente de la República. Francis, es para que él no está incluido, claro, en la primera línea, claro, Francis. Para mostrar qué confiables son esas vacunas. Por ejemplo, el ruso se la puso, ¿verdad? Que Donald Trump se la puso. ¿Usted quiere que Abinader haya sido el primero en vacunarse? ¿Luis Abinader corona? Tú nunca estás conforme, hombre, Francis. Yo quería que empezara en el palacio, del palacio para acá. Pero enhorabuena, ni el presidente sabía que iban a llegar tan rápido las vacunas. No, sí, él sabía. Él no dijo ayer, él dijo que es más rápido de lo que la gente pensaba. Porque ya estaba en camino. Sí, pero no tan rápido, ¿verdad? Porque él ni terminó de hablar. Ya ahí mismo llegaron, nos sorprendió a todos. Ellos comunican. Pero sí, enhorabuena, de verdad que sí, señores. Nosotros hoy, como cada día, con un contenido especial para todos ustedes. Así es que acompáñenos durante todo el programa. Es que es la primera línea, Francia, el personal médico. El personal médico que está trabajando en el área de COVID. Y se inició por el Hospital Docente Ramón de Lara, porque ustedes saben que ese fue el primer centro donde recibieron pacientes de COVID. Donde más se han tratado los pacientes de COVID-19, que de hecho ya fue vacunado la primera persona, recibió la primera dosis de vacunación. ¿Usted sabe quién fue? El subdirector del centro. Se trata del coronel médico internista Ramón Familia Alcántara. Es el subdirector del centro. Fue el primero en recibir la dosis de vacuna del COVID-19 por el ministro de Salud, que ha estado suministrando la primera dosis. El presidente se va a vacunar, Francis. Pero él está en la última, porque sí es por la edad. Ahora sí se va a saber, señores, la edad de cada quien. ¿Y con Botello qué se va a hacer? Botello el único que le ha dado el COVID 5 veces, el diputado Botello, y ha rebasado. Le vamos a preguntar cuál es el truco. Ese no necesita vacunarse, él tiene su sistema inmunológico en las nubes. Señores, si esto es lo que está ocurriendo en el país, vamos nosotros a tomar el ritmo habitual de este programa y vamos a escuchar la lectura de la palabra de Dios. Evangelio de hoy. Primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 13. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Bien, estuvimos escuchando la lectura de la palabra de Dios, muy interesante como siempre, y nosotros les exhortamos a que
la pongan en práctica la palabra de Dios. Usted verá que si nosotros llevamos los mandamientos de Dios, nos va bien en la vida. De inmediato vamos a ver los titulares para este martes 16 de febrero. Ahora les presentamos los titulares de La Romana al Día, de hoy martes 16 de febrero. La policía apresa a otro de los individuos vinculado a la muerte del camarógrafo Rafael José García, alias Tiburón, asesinado de varias puñaladas el pasado 1 de enero. La Dirección Regional Este de la Policía informó sobre la captura de Julio Mejía Ramírez alias Reyvi, el que supuestamente participó junto a otros que se encuentran prófugo, en la muerte del camarógrafo Rafael José García. Imponen garantía económica y presentación periódica al hombre que mató a palos a una perra, en la calle Castillo Márquez de La Romana. Nuestro reportero Gabriel Ramón visitó el mercado municipal para ver cómo están los precios en la canasta familiar. Cámara de seguridad capta el momento en que un ladrón se roba dos lámparas del área de parqueo en los apartamentos del Mati Bisonó de la avenida Padre Abreu. La República Dominicana no incluirá a los indocumentados en plan de vacunación. Sigue el drama por coronavirus en el Hospital Moscoso Puello. Y llegan al país las primeras dosis de vacunas contra el coronavirus. Iniciamos este martes con estas y más informaciones. Permanezca en la sintonía con La Romana al Día, la mejor opción para estar informado. Bien, estas son las informaciones que tenemos para el día de hoy, pero vamos, antes de iniciar con las informaciones, nosotros en el día de ayer, lamentablemente, el mundo recibió la triste noticia del fallecimiento del legendario músico dominicano Johnny Pacheco, reconocido o considerado como el padre de la salsa. Murió a los 85 años de edad a causa de una pulmonía que venía presentando. Él estaba recluido en un centro de salud y lamentablemente falleció. Muchos músicos, muchos colegas, artistas de todo el mundo, señores, porque Johnny Pacheco trascendió a nivel mundial, pues han expresado su pesar por el fallecimiento de este grande de la música. Y qué orgullo que haya sido dominicano, Vicente Pacheco. A él se le atribuye... Johnny Pacheco, siempre me confundo con los dos. Vicente es merenguero, ¿verdad? Johnny Pacheco se le atribuye el nombre de salsa a este género, de haber sido muy importante, señores, en este género. Él fue el que le introdujo todos esos elementos a este género salsa y fue el cofundador de la mítica orquesta La Fania All Star. Así es que en esta brillaron grandes intérpretes como Celia Cruz, Rubén Blades, entre Héctor Lavoe, entre otros. Así es que paz al alma de Johnny Pacheco. Vamos ahora sí, Eriga. Dice Roberto que uno de sus favoritos y de muchos, porque era súper talentoso, pero él no ha muerto, sino, físicamente no va a estar, pero su legado, su música quedará siempre con nosotros. Vamos a iniciar con la primera información y es que la policía apresó a otro de los individuos vinculado a la muerte del camarógrafo Rafael José García, alias El Tiburón. En un hecho ocurrido, asesinado de varias puñaladas, en un hecho ocurrido el pasado 1 del mes de enero. Ustedes recuerdan este caso del asesinato a Rafael García, alias El Tiburón, pues uno de los que están siendo vinculados a este asesinato fue apresado en el día de ayer por la policía. Vamos a ver el reporte con José Luis Rosario.
Claudio, algunos detalles a los medios de comunicación que nos pueda expresar en base a esta medida de coerción que se estaba conociendo el día de hoy. Sí, muy buenos días a los diferentes medios de esta ciudad de La Romana. Nosotros solicitamos que se posponga el conocimiento de la presente audiencia del presente caso, recordando que se trata del caso del popular tiburón José Rafael García, a los fines de que el tribunal nos ponga en conocimiento del expediente, ya que nosotros fuimos recientemente apoderados, no manejamos la pretensión del Ministerio Público, y como es un caso de multiplicidad de agentes, un caso donde trata de un asesinato en primer grado, la honorable magistrada Francesca Silvestre acogió nuestro petitorio y fijó para el próximo miércoles 17 conocer la próxima audiencia, así dando una oportunidad a nosotros de establecer lo que es la igualdad de derechos establecido en la Constitución, la igualdad de armas, y ya el miércoles nosotros vendremos con más conocimiento del presente proceso para nosotros establecer nuestra posición procesal acorde con la situación real del presente proceso. Vamos a conversar con algunos de los familiares a ver qué estos pueden expresarnos en base a las autoridades. Bueno, nosotros lo que queremos es justicia, que se haga justicia, que agarren el verdadero que lo mató. No es que tampoco queremos que tenga una persona inocente, que no sepa nada del caso, pero sí queremos que se entregue su madre, que lo entregue, que le entregue. Que no va a haber ningún problema. Nosotros lo que queremos es justicia. Y para nosotros, a la familia, estar un poco satisfecho y poder dormir y descansar. Y que su resto descanse en paz. Fue un ser humano, una persona que no se metía con nadie. Porque si hubiera sido un delincuente, que fue tan tal que él ni supo defenderse. Que no supo defenderse. Y lo que queremos es justicia. Por favor. Con Nancy Jacqueline García, su hermana. Heidi Yocasta García, su hermana también. Pasamos los micrófonos a Manuel Peralta, el cual funge como presidente de la Asociación de Camarógrafos, Técnicos y Reporteros Gráficos en esta ciudad de La Romana, Manuel Peralta, el cual se ha sumado también a esta petición de justicia. No, hermano, gracias a todos ustedes. La verdad es que estamos exigiendo justicia por un hecho de un padre de familia, de un camarógrafo nuestro, de José Rafael García, el tiburón, querido por todos nosotros. Es tan así que aún observamos la fotografía de él y nos cuesta creer que está muerto. Pero ahora lo quieren matar en términos moral. La justicia aquí, como él no es de apellido sonoro, hasta ahora, por un poquito de presión, fue que apresaron al supuesto conductor de la motocicleta. Pero todavía faltan más monos para el agua. Todavía quedan más. Y es por eso que tenemos un llamado para este miércoles 17, justamente cuando se va a conocer la medida al famoso conductor de la motocicleta, para que nos acompañen, para que acompañen a la familia de Tiburón y para que nos acompañen a nosotros como gremio, a SoproTV, a Socater, Círculo de Reporteros Gráficos, Sindicato, Círculo de Locutores, todo el mundo, a pararse en esa parada de duelo frente al cuartel general, emplazando a las autoridades de esta provincia encargada de esa investigación para que den una respuesta inmediata, una respuesta no solamente a la prensa, sino a su familia y a esa niña llamada Paloma, que nunca se le va a olvidar el dolor de ese padre que siempre la buscaba. ¿Tienes tú que ver con las acusaciones que se te hacen? No, no tengo que ver con eso. ¿Por qué te acusan de eso? Porque andaba con el motor que era de que supuestamente que dice que lo mató, no sé. Gracias a José Luis Rosario por estas imágenes. Señores, ahí está la información. Este individuo fue apresado, está siendo acusado de estar vinculado a la muerte de Rafael José García, alias el tiburón, camarógrafo de esta ciudad de La Romana. Pudimos escuchar las declaraciones de Manuel Peralta, presidente de Asocatern, y vamos a esperar
de que ahora la justicia haga el trabajo que corresponde y que se continúe investigando esta muerte, porque aquí, señores, en este país, lamentablemente, si los familiares, si alguien interesado, como en esta ocasión, a Socater, que ha estado siempre, la Asociación de Camarógrafos Técnicos y Reporteros Gráficos, que siempre han estado interesados, dándole seguimiento a la muerte de Rafael García, alias El Tiburón, pues lamentablemente la policía, el Ministerio Público no hacen nada. Aquí hay muchas muertes que se quedan sin investigar, porque si no hay quien reclame, si los casos no se hacen públicos, lamentablemente no se le da el seguimiento que corresponde. Así es que ahí está. Vamos a continuar, y es que la Dirección Regional Este de la Policía informó sobre la captura de Julio Mejía Ramírez, alias Reyby, el que supuestamente participó junto a otros que se encuentran prófugos en la muerte del camarógrafo Rafael José García. Veamos. Saludos en nombre de nuestra Policía Nacional. Nuestros agentes policiales continúan trabajando arduamente, sin descanso, para que se cumplan las medidas establecidas por el Poder Ejecutivo y las autoridades sanitarias ante el estado de emergencia que seguimos viviendo por COVID-19. Por tal sentido, durante ese fin de semana, un total de 131 personas resultaron detenidas en la región este por violentar el distanciamiento físico, el horario del toque de queda y el uso de la mascarilla, que continúa siendo obligatorio. En otro orden, informamos que nuestros agentes policiales, para hacer cumplir a los infractores de la ley y dar respuesta a la ciudadanía ante los hechos acontecidos, informamos que fue puesto a disposición de la justicia otro hombre implicado en el asesinato de un reportero gráfico de esta ciudad de La Romana, que se trata de Rafael José García, alias Tiburón, quien falleció en fecha 1 de enero de este año. El detenido es Julio E. Mejía Ramírez, alias Reyby, de 30 años de edad. Reyby participó junto a otros elementos que aún se encuentran prófugos con relación al caso. Fueron detenidos Jesús Manuel Trinidad, alias Tony, y también José Arias Negro. Las autoridades, tras allanar la vivienda del detenido, ocuparon un puñal de 14 pulgadas, una cápsula 9 milímetros, también encontraron aretes, una medalla de plata, un celular y también la motocicleta que fue utilizada la noche del hecho. Luego se trasladaron al sector del Hoyo, donde residen Raymond Wilfred Mateo, alias Raymond, y Arison Osuna, alias Edison, quienes no se encontraban en el lugar, pero se ocupó 3 plásticos para motocicletas marca Nipponia, además un punzón de 26 pulgadas de largo y un puñal de 7 pulgadas. Y el detenido ya fue puesto, como ya informamos, a disposición de la justicia para los trámites legales correspondientes. Este caso aún sigue en investigación para concluir con el mismo. Es todo lo que tenemos hasta el momento. Gracias por acompañarnos. Bien, señora, y ustedes pudieron escuchar el reporte de la Regional Este con su vocero Raiza Núñez. Continuamos, y es que imponen garantía económica y presentación periódica al hombre que mató a palos a una perra en la calle Castillo Márquez de esta ciudad de La Romana. Vamos a ver el reporte con Manuel Peralta. Saludos, muchas gracias. La Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de esta provincia de La Romana, en el día de hoy, le fue impuesta una multa de 50,000 pesos y visita periódica e impedimento de salida al nombrado Rubén Darío Rijo Gómez, mejor conocido como Giver Salas. Ante la sociedad pedimos nuevamente perdón, porque reconocemos que, aunque haya sido un animalito, reconocemos que él lo hizo mal. Pero Dios es más grande y perdona, ¿verdad que sí? Él no lo va a volver a hacer. Entonces, los niños, él tiene 2 niños pequeños. Él mantiene a su mamá, le paga la casa a su mamá. La madre de los niños falleció, se le electrocutó. Y él está muy arrepentido por lo que hizo. Giver Sala está siendo acusado de haberle quitado la vida a un animal canino el pasado 22 de enero en la calle Castillo Márquez de esta ciudad. Mientras que, de su lado,
la directora de la Fundación para Protección de los Animales, alegó que va a llevar este caso hasta las últimas consecuencias. Presentación periódica ante el tribunal todos los días 30, hasta que se lleve a cabo el juicio de fondo, que lo vamos a llevar a cabo. Le pusieron también 50,000 pesos de multa, le pusieron impedimento de salida, y esas fueron las medidas que ella puso, porque ella dijo que un animal no es igual que una persona. El llamado que usted le hace a aquella persona y ciudadanos que están maltratando a los animales. Que mientras la Federación Dominicana de Protección Animal exista y Miriam Rodríguez sea su presidenta, todos los maltratadores de animales van a ser perseguidos en este país. ¿Para usted fue justa la medida? No. ¿Qué usted espera? ¿Qué usted espera? Nosotros estábamos pidiendo 2 meses de prisión preventiva. ¿Qué pasó ahora? La magistrada dijo que no. Sí. Porque él se puso a llorar, porque él tenía sus hijos y que él era el que mantenía a sus hijos. ¿Qué le alegaba? ¿Qué alegó? ¿Qué alegaba? Pues él mató este animal. Bueno, él dijo que en un momento de ira, que él lo hizo, pero sí mata un niño y mata una mujer. Yo espero que en la conciencia de la magistrada eso le quede el día que haga algo. De nuestra parte es todo lo que tenemos en cuanto a esta información, directamente desde la ciudad de La Romana, Manuel Peralta. Gracias a Manuel Peralta por el reporte. Ahí está, señores, garantía económica y presentación periódica para este individuo acusado de haber matado a una perra a palos. Continuamos, y es que nuestro reportero Gabriel Ramón visitó el mercado municipal para ver cómo están los precios de la canasta familiar. Veamos. En estos momentos me encuentro en el mercado municipal de esta provincia de La Romana. La canasta familiar en estos últimos meses ha subido tanto de precio que los consumidores no alcanzan los chelitos para hacer sus compras. Vamos a hablar con algunos mercaderes a ver cómo están los precios en el día de hoy. La libra de pollo, ¿cómo está en estos momentos? Ahora mismo está a 65. ¿A 65? ¿La semana pasada cómo estaba? Estábamos comprando a 50. Estaban comprando a 50 y lo estaban vendiendo igual a 65, pero no se podía, ¿no? Tenía que venderse más caro porque está ganando poco. ¿Hace qué tiempo ha subido la libra de pollo aquí en adelante? Bueno, estaba así en diciembre. ¿En diciembre? Uh-huh. ¿Y ustedes qué le ganan? Poca cosa. Eso rebaja media libra y eso viene uno perdiendo muchísimo dinero. Oye, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios. ¿Usted estaba haciendo su comprita? Estaba comprando algo, sí, para los productos, ¿cómo están? ¿Qué le ha afectado a usted el alza de la canasta familiar? Bueno, el alza de la canasta familiar ha avanzado. Realmente está bien afectado porque es que no se encuentra ahora mismo para comer, no se puede producir y eso es incómodo para el ser humano. ¿Cuáles son los productos que más caro te ha comprado estos últimos días? El plátano, que el alza, no sé si es que no lo bajan cuando baja, pero realmente el plátano, el pollo, ha subido bastante. Hábleme de los productos actualmente, por ejemplo, la yuca, el ñame blanco, ¿cómo es? Dígame usted que sabe más que yo de esto, mira aquí. Bueno, hay diferentes tipos de ñame. Ajá, apúntame para acá, ¿dónde están? Sí, porque aquí hay un ñame que es original. Ajá. Pongamos este ñame, es original, del blanco original. Ajá. Pero hay otro ñame que se parece a este, que no es original. Los precios de la carne de cerdo en estos momentos, ¿a cómo fila? Bueno, el precio de la carne está a 100 pesos, a 120 va. ¿A 120? Sí, como nunca he visto llegar. ¿La libra cómo estaba la semana pasada? ¿Hace qué tiempo que cambió? No, eso es todos los días que está subiendo, todos los días. ¿Todos los días está subiendo? Sí. Ahora mismo está viendo 120 pesos la libra. ¿Y a cómo usted está comprando? El kilo está a 140, 30 pesos. ¿Qué usted le está ganando entonces? Si está tan no caro? Se le está ganando mal, cerdo. Esto es para quebrarnos, para que nos vayamos a pique. Igual vemos diferentes frutos, los cuales son del día a día canasta familiar. Caballero, dame el favor, lleva para acá, punto para acá. ¿El nombre suyo, distinguido? Héctor Julio. Héctor Julio, los precios de los ají morrón están un poquito caros. A 50 está bajando. A 50, está bajando. ¿A cómo estaba la semana pasada? A 70. La lechuga, aquí, este es, muéstrame aquí, hermano, allí, mire allí. Este es. Apio verdura. Apio verdura, ¿cómo está eso también? A 70 el paquete. A 70 el paquete. Los tomate aquí, mira. Dale para acá. Tomate. A 40 la libra. 40 la libra. ¿Y la semana pasada cómo estaba? A 50. A 50. ¿Qué ha subido? ¿Todos los puntos que usted tiene aquí, qué ha subido? No, todo ha bajado. Todo ha bajado. Me encuentro con uno de los mercaderes, el cual vende uno de los productos favorables para el dominicano.
tanto para hacer jugo y para consumir. Oye, ¿cómo está usted? Estamos regulares, usted. Estamos tranquilos. El precio de la naranja, ¿cómo está actualmente? Bueno, el precio de la naranja nosotros estamos comprando a 5 y estamos vendiendo a 6. ¿A 5 pesos? Sí, estamos vendiendo a 6. ¿Ha subido? Ha subido un paquetón porque estaba a 2 y medio, a 3, a 4, así. Entonces, ¿usted no está ganando mucho entonces? No, yo no estoy ganando gran cosa, eso es para uno no morirse del hambre. La libra de yautía, la gente tanto acuda a esto, ¿cómo está? Aquí lo estamos vendiendo ahora mismo, estaba a 50, lo estamos vendiendo a 45 muéstrame, pesos. Muéstrame, ahora yautía, muéstrame. Mire, yautía blanca y morada. Exactamente, ¿cómo está la libra? Estaba a 50, estamos vendiendo a la 45, le bajó un poco ahora. ¿Bajó un poco? ¿Qué pasó la semana pasada? La yuca, 10 pesos. ¿Bajó o subió? No, está ahí estable, a 10, buena. Plátano, ¿el plátano es de plátano? Plátano, sí, aquí está 20 y depende de la calidad. A 5 pesos. Agármelo ahí, agármelo ahí. Mira, un paquete. Mira qué paquete guineo, mira ahí. 250 pesos, 50 guineos. ¿Ha bajado o ha subido? No, no, está estable ahí. Gracias. Salen a 5 pesos. Felipe Liel. Gracias. Chelén. El popular. ¡Ey! No existe tal control de precios en nuestro país. Por eso, los mercaderes dicen que los precios tanto suben como bajan, afectando la economía de los consumidores. En cámara, Carela, retorno con ustedes al set de noticias. Gracias a Gabriel Ramón por este interesante reportaje. Señores, ahí ustedes pudieron observar, perdón, cómo están los precios de los productos de primera necesidad en el mercado municipal, por las nubes. Unos que otros, que los vendedores, pues ellos alegan que están estables los precios, pero en su gran mayoría han incrementado de precios. Esta es la realidad. Vamos a continuar, y es que Cámara de Seguridad captó el momento en que un ladrón se robó dos lámparas del área de parqueo en los apartamentos de Mati Bisonó de la avenida Padre Abreu. Veamos. Bueno.
Bueno, señores, la verdad es que los ladrones se la ingenian. Ahí se pudo observar claramente en las cámaras este individuo robándose esas dos lámparas en los apartamentos Mati Bisonó de esta ciudad de La Romana. Vamos a continuar, y es que llegan al país las primeras dosis de vacuna contra el coronavirus. Esto fue anoche, vamos a ver. El presidente Luis Abinader llegó al Aeropuerto Internacional de las Américas a las 8 de la noche para recibir el primer lote de las vacunas para prevenir el COVID-19 en la República Dominicana. Le acompañó la vicemandataria encargada del Gabinete de Salud. Escuchemos lo que dijo el presidente Luis Abinader. Guerra por las vacunas, pues se propuso muchos de nuestros sufridores, pero nosotros nos dedicamos a buscar la vacuna donde estuviera. Estas vienen de la India, otras vendrán de China, otras vendrán ya desde los lugares, pero todas con la calidad de vida y con las marcas que ya hemos establecido para que se pueda vacunar con calidad todos los dominicanos y todas las dominicanas. Tenemos que hacerlo y se va a hacer estrictamente con el protocolo establecido. Estrictamente según han establecido el Ministerio y el Gabinete de Salud. Les pido, ahora viene el personal de salud y gradualmente, como lo establecimos en la rueda de prensa de hoy, se van a vacunar gratuitamente a todos los dominicanos. Les pedimos que tengan confianza, que tengan fe en estas vacunas que han llegado para retornar a la normalidad de nuestro país. Gracias a todos por su colaboración. Y como repito, a las 7 de la mañana estaremos en el Ramón de Lara empezando la vacunación al personal de primera línea que lo arriesgó todo, que arriesgó su vida desde hace casi un año. A pesar de que muchos dominicanos están renuentes a ponerse la vacuna contra el COVID-19, el mandatario Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña le piden paciencia y que tomen confianza en que esta vacuna va a resolver un grave problema para los dominicanos. Bien, señores, ahí está la información. Se le notaba ya como un tanto el semblante relajado al presidente Luis Abinader. Una cara diferente a la que mostró en la tarde cuando él ofreció declaraciones de cómo iba a ser el plan de vacunación. Enhorabuena, llegaron las primeras 20.000 dosis de vacuna contra el COVID al país y ya hoy inició la jornada de la vacunación, de las primeras dosis de vacunación. Vámonos a una pausa comercial y tras la pausa continuamos con más información. Ahora, pasarla en familia es disfrutar de la mejor comida. Restaurante Marlin Azul, con ambiente al aire libre. Buenas atenciones. Restaurante Marlin Azul, para información y reservaciones, 809-252-8534. Ubicado en la calle principal, número 14, Playa Caleta. Llama ahora. Restaurante Marlin Azul. Para estar informado, cada mañana La Romana al Día, con un compendio de noticias locales, nacionales e internacionales, entrevistas, comentarios, análisis y deporte. Comunícate con nosotros llamando al 809-858-1048. La Romana al Día, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, por Puerto TV, Canal 8 de Aster. Gracias.
Gracias por continuar en sintonía con este su programa La Romana al Día. Recuerden que para comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través del teléfono 809-858-1048. Si están de cumpleaños, envíennos sus votos vía WhatsApp y le estaremos felicitando. También para denuncias, comuníquense con nosotros, envíennos sus fotos, sus imágenes vía WhatsApp y la estaremos haciendo pública. Vamos ahora a felicitar a nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy. Felicidades para todos nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy. Vamos a felicitar de una manera muy especial a Leonardo Lewinsky, que está de cumpleaños, y ese apellido, que está de cumpleaños en el día de hoy, un apellido como de gente de dinero, ¿verdad? Que tiene dinero. Ay, que tiene dinero. Comunicador Leonardo Lewinsky, Francis Lewinsky, está de cumpleaños, y todo el equipo de La Romana al Día le estamos deseando que Dios le dé larga vida y mucha salud a él y a todos los que están de cumpleaños en el día de hoy. Vamos a invitarlos a que visiten el restaurante Marlin Azul si están de cumpleaños, si tienen alguna actividad o simplemente desean pasarla bien. Visítenos, allá recibirá las finas atenciones de don Celestino Rijo, de Michelle y de todo el personal. Restaurante Marlin Azul, más de 20 años de experiencia. Vamos a continuar con las informaciones, y es que la República Dominicana no incluirá a los indocumentados en el plan de vacunación. Vamos a ver. Contra el COVID no incluirá en esta primera etapa a los integrantes indocumentados en el país, en su mayoría de nacionalidad haitiana. Las autoridades argumentan que no cuentan con el registro de esos inmigrantes. El presidente Abinader apeló hoy a la solidaridad de los grandes países para la inmunización de los indocumentados. Organizaciones que defienden los derechos de los haitianos indocumentados en República Dominicana habían solicitado al gobierno incluir a esos inmigrantes en la vacunación contra el COVID, pero las limitaciones que han impuesto las empresas farmacéuticas, que han retrasado la llegada de la dosis comprada por el gobierno dominicano, impedirán que haitianos y otros indocumentados reciban por ahora alguna vacuna. Bien, y continuamos con las informaciones, y es que sigue el drama por coronavirus en el Hospital Moscoso Puello. Veamos. Y todavía está ahí. Y yo creo que ustedes ven las condiciones que está mi hermana. Los efectos del coronavirus continúan impactando a familias cuyos pacientes luchan por sobrevivir en las áreas que operan en los hospitales. Hay personas que tienen familiares que llevan hasta 2 meses recluidos con COVID. Que solo Dios sabe lo que uno está pasando. Con tantas cosas caras, comprando esto y comprando aquello. Uno pobre, mi hermano, pero una gloria a Dios. Cuentan la amarga experiencia por la que atraviesan sin poder ver a su familiar. Bueno, por ahora el trabajo que estoy cogiendo con ella es muy incómodo. Pero yo digo que esa vida ella lo cogió viajando al hospital. Porque yo la llevo cada otro hospital porque se pone mala. Es por esto que llaman a la población a tomar conciencia y acatar las medidas preventivas para evitar que el COVID continúe cobrando vidas. Que se cuiden y que nos cuidemos todos, así como dijo la CIA. Que nos cuidemos todos, que cuiden sus viejos, que ellos son los que más esta pandemia le afecta. El Hospital Moscoso Puello es uno de los que tiene la mayor demanda de personas que buscan pruebas para determinar el COVID y con pacientes en su área para contagios. Bien, esta es la información, señores, y aclararle a la gente que
aunque se vacunen, hay que continuar cuidándose, señores. No es que porque usted reciba la primera dosis o porque ya usted haya sido vacunado no va a utilizar mascarilla, no va a respetar el distanciamiento. Hay que continuar cuidándose. Ya ustedes saben. Vamos a ver ahora las internacionales al día. Interiores Belkis, el universo de los interiores aquí en La Romana. Tenemos ropas de interiores para damas, caballeros y niños, y para vestir a la moda. Interiores Belkis, ahora con su segundo nivel, con todo tipo de colchas para que tu habitación luzca como un paraíso. Interiores Belkis, en la calle principal del ensanche Benjamín, con el teléfono 809-436-7827. Interiores Belkis, el universo de los interiores. De manera breve vamos a saludar a parte de nuestros seguidores. Saludo para Julia Campuzano Ninina, que nos sigue desde Puerto Rico, una fiel seguidora nuestra. También para Elías Castillo Montaz y su esposa Janet Herrera, que nos siguen desde Santiago de Chile. Fran Joel de Asa Ávila, Carlos Leonor desde Estados Unidos, Melania Santana y su madre Rosita, fiel seguidora nuestra, así como también a Heriberto Ulloa, a los pastores Anco y Francisca desde Barcelona, Sandra de los Santos, ella es de Monte Plata, pero nos sigue desde Trinidad y Tobago. Nos manifestó en el día de ayer que este programa es el que ella ve para enterarse de todo lo que acontece en su país, y unas palabras muy hermosas que nos expresó. Nosotros agradecido por esas hermosas palabras que ustedes a diario nos manifiestan. Es el motor que nos impulsa a continuar trabajando, a llevarle las informaciones de manera objetiva y con todo el respeto que caracteriza a todo este equipo. También vamos a saludar a Corina, a Elena Núñez, a Juana Ponte y a Mauri Rijo. Ese sí lo conoce todo el mundo, Mauri Rijo, qué personaje, que no se pierde La Romana al día. Señores, y por hoy hemos concluido. Mañana, si Dios lo permite, estaremos de vuelta con todos ustedes. Les acompañó Nancy Zorrilla y todo el equipo de La Romana al día. Les deseamos que pasen un feliz resto del día. Bye, bye.